Bueno amigos, bienvenidos una vez más al canal. Ya hoy iré tras algo diferente. Hoy no va a ser la típica pesca del bass. Hoy va a ser un poco más como de pescas más pequeñas, estilo crappies, pequeños bases, cosas así. Por eso traje este pequeñito minnow, un crappy jig. So bros, today's not gonna be the typical bass fishing that I'm always doing. Today's gonna be basically a little bit more like downsized fish, basically like panfish. I may also hook on to a bass or two, but my main object is to catch some crappies. It's been a long time since I targeted them, so hopefully they wanna bite this tiny little minnow. And let's see what's up. ¿Ahorita no estás viendo, compas? Sentí un piquete. Yo creo que será la pura hidrila con la que estoy chocando aquí. Sé que en la tardecita puede estar. What the fuck? Instantáneo, compas. Le caí en la boca del crappy. Instantáneo. Wow. En cuanto cayó se la comió, miren. Voy a regresar con más porque todavía es muy pronto el día. Pero realmente aquí. Ay, no manches, se me enredó. Se me hizo una terrible enredada. Ah, bueno. Esperemos que haya más porque los crappies nunca vienen solos. Ahí está otro, compas. Ahí está otro, viejos. Wow, qué bonito, qué chulada. Apenas están ensartaditos, pero a ver, otro crappie más. Por favor, Dedito, permíteme unos cuantos más de este lugarcito. Sí, qué chingoncito va a estar. No, compas, encontré la escuela 100%. Oh, miren qué chulada de animalito. ¿Qué te es, guys? No, planté un poquito mal. Otro crappie, compas. Otro increíble pesca de crappies. ¿Cómo se va a llamar así este video? ¿Saben qué, compas? Voy a ponerle otro crappie jig. Están muy activos estos peces. ¿Creen que agarre doblete? No sé, espero que por querer agarrar doble no me termine perjudicando esto, pero ahí está. Pero sí, a darle. ¿Creen que pueda sacar dos en uno solo? No sé, sería difícil, pero otro, compas. Eso está bien chévere. Chévere, chido, como lo quieran decir. Otro más. Wow. Right off the bat, compas. Ya agarré otro, compas. Están bien pequeñitos, pero qué divertido es esto. Este lo agarré en el segundo. Wow, miren esto. Este sí está grande. No, se atoró.
Los crappies tienen un lugar donde está, cuando se ensartan, es difícil desagarrarles el anzuelo. Es justamente donde este compita se ensartó. Ok, ya. Ahí te vas, mijo. Sí, pelea mucho. Está bien divertido, compas. Sí, miren esa chulada de crappy. ¡Ay! Papaya de Celaya. Nuevamente, compas, y ahí te vas, mijo. Yo realmente no me los quedo ahorita porque una, es temprano como para estar cargando. Dos, yo realmente casi no me quedo los pescados. Ya agarré otro, compas. Compa, oh, este es un bass. Ah, no, es un crappie grande. Compa, Sinaloa Pesca y Cocina, tú me has dicho que me los quede, pero la neta aquí yo nomás vengo para dejarlos ir por mientras. Ya cuando tú vengas, va, compa, me dices y sí me llevo unos, porque tú haces el pinche ceviche bien perro, la neta. Y este apenas vine ensartado, compa. Ahí, y ahí se va, como de casi una libra, creo yo. Pero bueno, compas, pues así como va. Y a veces como que se siente como que el tiro no va a ser. Y esa es la última cuando se me pega uno. Un saludo para ti, compa, Mr. Blugio. Un saludo al Pesca y Más. Otro saludo al mi tocayo Jesús Alejandro Mendoza. Otro saludo a Cristóbal. Hijo su maíz. Qué tan mala memoria tengo. Con ese compa casi yo no texteo, pero con su hermano, que es este Joseph Baldomero, sí escribo más. Y pues un saludo a ustedes, compas. Siempre están activos comentando, dándole like. Es lo que me importa a mí principalmente. Hacer un video a veces toma rato, pero cuando recibo sus comentarios vale la pena todo, compas. La neta, un saludo bien grande. Otro saludo a mi compa Lenjo, el que siempre viene conmigo. Efu, I know you're watching this, because you're always watching my videos, thanks bro. And look, I'm catching crappies. They stopped biting, but hopefully they'll start biting again. Hopefully next time, whenever you get off your work, we'll come together and fish some crappies. It's pretty active. Y, oh, ah, no, sentí que uno le pegó justamente cuando cayó. No sé si miraron, se acuerdan lo temprano en el video, el primero que agarré, le cayó y en caliente se lo comió. Hasta se me enredó un poquitillo en la caña. Dije, no manches, en caliente se me pegó. Miren, compas, esto es una rosa. Pueden saber que no estoy pescando por bass. De volada se jala atrás el hilo. Quiero agarrar un dobletito, carnal. Quiero agarrar un dobletito. Creo que no, nunca les expliqué, pero estoy usando una cuerda principal de como de 8 o 10 libras, una de 2, no me acuerdo, porque la línea ya la tenía por mucho tiempo y de hecho ni siquiera la tenía en un... Bueno, sí lo tenía en un carrete, pero no era un carrete que yo estoy usando en el momento. Y pues, miren, tiene apenas ensartadito. Aquí está, uno más. Y pues como les estaba diciendo, tengo después un hilo atrás de cuerda trenzada de 20 libras. De cual 20 libras es lo que yo sí uso más, cuerda trenzada, porque puedo pescar mucho más. Striper, bass, carpa pocas veces, casi no pesco la carpa, pero quiero hacer un video. Pero el peor es que soy bien malo para eso de la carpa. Bueno, casi nunca la intento, tengo que decir. Y de hecho así fue como yo comencé a pescar carpas.
Ya casi se está acabando esta batería, compas, entonces... Bueno, compas, hasta aquí ha llegado el video del día de hoy. Ahorita brevemente, simplemente les voy a enseñar qué es lo que está usando. Pues son estos pequeños... Swim Baits. Se podrá decir Crappy Jigs. Aquí se mira el paquete así. Son del color Ozark Shad. Y los jig heads que está usando son como medida mediana, realmente. So this is what I was basically using, these little shads. I'm gonna show you guys in a little closer look. Básicamente así lo estaba usando, simplemente de esta manera. Y pues, realmente me han dado mucho éxito. Estos realmente son muy baratos, muy económicos, como $1 y algo por 8 de los swim baits, de los crappy jigs. Y estos están un poquito más caros, como 2 y algo, 3 y algo, pero por un paquete así como de unos 10-15. So guys, this is what I was using, this little crappy jig. The weight of the jig head, I don't really know, because it's been a long time since I bought them, but these things are really cheap. You guys could get them at Walmart, and that'd be it. One last thing, thanks for watching, and see you guys next time. Nos vemos la próxima, gracias por mirar.